Bueno, muchachos, hemos llegado, este es el lugar. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Todo verde. Pero antes de empezar a sembrar, vamos a comer. Eso, profe. Bonito día, ¿verdad? Sí, profe, qué chido lugar. Profe, usted dijo que este día de campo lo íbamos a utilizar para hablar sobre el tema inferencia. Y esto más bien parece una clase de botánica o agricultura. Bueno, como lo vimos en clase, el tema de la inferencia está presente en todas las áreas de nuestra vida. Y no solamente cuando leemos sobre algo o cuando nos dicen algo, sino que representa a todos los personajes, hechos y acontecimientos de la vida. ¿Recuerdan, por ejemplo, el texto Clarisa de Isabel Allende? Así nació entre ambos una discreta amistad que habría de costarle muchos desvelos y favores al político. Ni el marido, sepultado en el mausoleo de su cuarto, ni las extenuantes horas de trabajo cotidiano evitaron que Clarisa quedara embarazada una vez más. 14 meses después, Clarisa dio a luz otro hijo con las características del anterior. Donde queda claro que los hijos sanos son producto de la relación con el político y no con su marido, porque él estaba encerrado en su habitación y no tenía contacto con ella. ¿Nos puede dar otro ejemplo, profe? Profe, mejor porque no vamos a sembrar arbolitos. Muy bien, Alonso. Ese es nuestro objetivo principal, pero ¿recuerdan cuando les dije que teníamos que venir a sembrar arbolitos en un día de campo? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Un paseo, profe. Profe, que vamos a cuidar la naturaleza. Proteger el río. Puede ser también que vayamos a sembrar árboles para que los pájaros tengan donde anidar. Muy bien, entonces de una u otra manera asociamos esa idea con algo, ¿verdad? Entonces la inferencia implica deducir la información implícita de un texto. ¿Deducir, profe? Deducir es sacar conclusiones. Implícito es que se entiende incluido, sin expresarlo. ¿Nos puede dar otro ejemplo, profe? Bien, aprovechemos este lugar para otros ejemplos. Miren el río. ¿Qué les inspira? Di, profe, yo lo veo muy claro, que el agua del río se puede tomar. Que las personas de este lugar cuidan el río. Profe, aquí también deberían haber muchos peces. Exacto, esos son otros ejemplos de inferencia. Profe, otro ejemplo puede ser lo que estamos haciendo antes de sembrar los árboles. A ver, Jairo, ¿a qué se refiere? De profe, cuando usted dijo que si podemos ir a comer, yo inferí, si comemos tendremos más energía para ir a sembrar árboles, ¿cierto, profe? Muy bien, se infiere a partir de la información explícita, ¿queda claro? O sea, inferencia es interpretar, ¿verdad, profe? Sí, pero es importante que se cuente con información suficiente para establecer relaciones entre las premisas y la conclusión. ¿Y qué son premisas, profe? Las premisas son las ideas en las que uno se basa para llegar a una conclusión. Retomemos el ejemplo del río. ¿Qué pasaría si este estuviera contaminado? Profe, podríamos inferir que un río contaminado no es fuente de agua potable. Profe, si hay árboles, ¿se puede inferir que los ríos se conservarán? Por eso se establece que las inferencias tienen un carácter hipotético deductivo en una primera fase. O sea, que se elaboran las hipótesis o predicciones a partir de la intuición y la imaginación en primera instancia. ¿Hipotético deductivo, profe? Sí, acordémonos que una hipótesis es una suposición que puede ser verdadera o no. Lo que quiero decir entonces es que suponemos y deducimos a partir de lo que sospechamos e imaginamos. Luego, estas hipótesis se confirman o se desechan en un proceso específicamente inferencial. Entonces, la interpretación debe ser verificada. Muy bien, Jamie, porque a veces inferimos o leemos sobre algo y resulta que estábamos equivocados. Se puede resumir que la inferencia es la anticipación de los hechos cuando leemos o escuchamos una frase. Es decir, es una especie de adivinanza a partir de datos acumulados. Uno de los factores que influye en las inferencias que hacemos es el entorno sociocultural.
¿Qué es entorno sociocultural, profe? Pero eso ya lo vimos en clase. El entorno sociocultural tiene que ver con el lugar en el que vivimos. La época en que vivimos. La forma en que enfrentamos los problemas. Todo lo que sucede de manera cercana a nosotros influye en nuestras vidas. Sí, tiene que ver en cómo conversamos y hasta en cómo nos comportamos. Muy bien. Por ejemplo, una característica de nuestro entorno, del contexto en el que vivimos, es el uso de los teléfonos celulares. ¿Cierto, Rachel? Disculpe, profe. En mi época de colegio, muy pocas personas tenían un teléfono celular por su alto costo, pero hoy en día la mayoría de jóvenes tienen un teléfono celular. ¿Para qué usan ustedes el celular? Bien, profe, para hablar con los amigos en Facebook. Claro, entonces, si yo les digo, ella es joven, pero sin Facebook, ¿qué piensan? De ahí, que no está en nada, obvio. Entonces, la inferencia es importante porque nos permite preguntarnos ¿qué información contiene un texto? ¿Cuáles son las intenciones que hay en él? Este es un nivel que exige mayor cooperación y participación del receptor, quien deberá entonces inferir o concluir lo no explicitado por el texto. Retomemos el ejemplo. Ella es joven pero sin Facebook. Tiene unas intenciones y se pueden extraer diferentes inferencias que no están explícitas, pero que la persona en su proceso cognitivo necesita saber para entenderlo y relacionarlo con su contexto, según los sentidos y significados que infiera del texto. De hecho, podemos inferir que los jóvenes generalmente tienen una cuenta en Facebook. También se puede inferir que nosotros casi siempre pasamos metidos en las redes sociales. Sí, esa información no está dicha explícitamente, pero la podemos concluir, ¿verdad? Es decir, que todo lo que vemos, escuchamos o leemos tiene información semioculta que nosotros debemos inferir para completar el mensaje. Profe, profe, tenemos que apurarnos. ¿Por qué, Kevin? Yeah, profe, no veo cómo se pusieron las nubes. ¡Ay, sí! Tienes razón. Ven, muchachos, ese es un excelente ejemplo de inferencia. Sí, profe, porque está infiriendo que si hay nubes oscuras va a llover. ¡Claro! En la inferencia, el lector debe anticiparse a lo que sucederá, seguir un proceso adivinatorio, seguir pistas, síntomas, rastros, huellas, indicios, datos que le posibiliten formular supuestos o hipótesis, que irá corroborando o descartando en el proceso de lectura. ¿Queda claro el concepto de inferencia? Sí, claro, profe. Muy bien, ahora sí, podemos empezar a sembrar arbolitos. ¡Vamos! ¡Vamos!